Sí, una alegría bárbara, una alegría, una emoción, poder traer la orquesta acá, un trabajo arduo, costoso, pero de mucha satisfacción. Muy contento, un público hermoso, una noche, mirá cómo se puso el día hoy, fue fantástico. Y además, creo que a la gente le gustó mucho. Creo que se fueron muy contentos y eso para nosotros es una doble alegría. Y sobre el escenario se notaba la alegría, la has mencionado varias veces. ¿Cómo es congeniar 11 cabezas en un proyecto? Y bueno, como decimos nosotros, es el equipo de fútbol. No es fácil porque ya además sabemos de todas las edades. Entonces, a veces hay chisporroteo como en todo, como en toda familia. Esto es una gran familia. Más la familia de cada uno de nosotros. O sea, esto es así. Entonces hay que concordar mucho. Pero bueno, se habla mucho, se trabaja. Y lo más importante y lo que yo siempre digo es la música. Cada uno viene de un palo diferente, qué sé yo. Pero los ensayos hacen a la cosa y las charlas, ¿viste? El contar historias, viste que la música nosotros vivimos de historias, de los cuentacuentos, digamos. Entonces, anécdotas, muchos de nosotros hemos compartido mucho con el Chango. La orquesta toda compartió los últimos tiempos con el Chango, ¿no? Y bueno, cuando se fue estuvimos en la duda de si seguir, si no, si sí. Y yo, meditando mucho con la almohada, decidí que teníamos que continuarlo, porque es un homenaje para él, es un homenaje a la música misma. Entonces, esa es un poco la idea de la orquesta, ¿no? Y además de ser un homenaje, lo nombraste al Chango, es una figura legendaria en el folclore. Sí, claro. Pesa mucho la imagen, le pesa, los acompaña, ¿cómo llevan la imagen del Chango y la orquesta? No, el Equeco siempre está. El Equeco es el Equeco, ¿vale? Sí, siempre, viste que hoy hubo acoples. Yo no le voy a decir nada al sonidista. Para mí es el Equeco. Para mí es el Chango que anduvo dando vueltas por ahí. No, siempre es un gusto desde otro lado. O sea, no nos pesa en absoluto. Creo que lo representamos muy bien. Estudiamos para eso, ensayamos para eso. Nos juntamos para eso. Claro. Entonces, no tiene nada más, no tiene nada que decirnos aquel salvo aparecerse luminosamente. Y eso está en la música, así que está. Una hermosa síntesis la que has hecho de una leyenda, la verdad, de la música argentina más que nada. Bueno, la última, ¿qué es lo que se viene para la orquesta? Bueno, es un poco complicado eso. A ver, ¿qué es lo que se viene? Mis deseos son enormes. Yo quiero que la orquesta toque en el Teatro Colón, en Buenos Aires. Quiero que la orquesta esté en muchos de los festivales donde van los Nocheros, donde va el Chaqueño Calavecino, donde va Soledad, pim, pum, pam. Yo quiero que la orquesta esté en ese lugar porque creo que se lo merece y suena y hacemos una música que la gente tiene que escuchar. Música clásica argentina. Claro. Es trabajo, es esperar y Diosito siempre va a dar la mano. O sea, eso es así. Entonces yo creo en eso. Yo no escupo para arriba, yo miro para arriba. ¿Sí? Y le sonrío. Entonces digo, ¿cómo sonreímos ahí adentro? Y esa es la manera. Y Dios proveerá, qué sé yo. O sea, después yo no voy a andar diciendo nada ni del gobierno, ni del otro gobierno, ni de este ni aquel que no te viene la ayuda. Y bueno, qué sé yo. Cada uno sabe lo que hace. Yo sé lo que hago. Entonces yo trabajo para esto. Y siempre vamos a estar tocando, ¿eh? Siempre vamos a tocar. Aunque vengan degollando, dicen, nosotros vamos a estar tocando. Y esperemos que sigan, sean eternos y vuelvan a Tucumán. Bienvenidos. La verdad que ha sido un placer escucharlos y verlos. Bueno, muchas gracias. Un gusto para nosotros, para mí en lo personal, un gusto enorme.
Gracias por la nota y un saludo para todos los tucumanos que se perdieron esta, pero ya va a haber otra. Muchas gracias.